Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el gran proyecto que invita a Estados Unidos a México, el programa Artemisa de la NASA. México se une al programa Artemisa de la NASA por invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mayas que habitaron en el sureste de México fueron grandes observadores del cielo, calcularon el movimiento de los astros, midieron el tiempo, los cómputos calendáricos y de los movimientos planetarios fueron más precisos que los europeos de la época anterior a la conquista española. Copán, Palenque y Quiriguá fueron importantes centros dedicados a la astronomía en el sureste de México. Hoy, Estados Unidos invita al gobierno mexicano a unirse a un programa conocido como Artemisa para explorar la Luna y el planeta Marte. Ahora veamos de qué se trata este gran programa. El programa Artemisa o Artemis es un programa internacional de vuelo espacial tripulado, liderado por la NASA, compañías comerciales de vuelos espaciales de Estados Unidos y socios internacionales como la Agencia Espacial Europea, Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Brasileña. Así también está integrada la Agencia Espacial Australiana y recientemente la Agencia Espacial Mexicana, con el objetivo de volver a explorar la Luna y llevar a la primera mujer y el próximo hombre, especialmente a la región lunar del Polo Sur, para el año 2024. La NASA tiene a Artemis como el siguiente paso hacia el objetivo a largo plazo para establecer una presencia sostenible en la Luna y en órbita lunar, y sentar las primeras bases para que las empresas privadas afiancen una economía lunar y finalmente enviar humanos al planeta Marte a partir del año 2033. El gobierno mexicano se unió este jueves, 9 de diciembre del 2021, al programa Artemisa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocidas por sus siglas como NASA, de Estados Unidos, para llevar a un hombre y a una mujer a la Luna. México se adhirió a la iniciativa de Washington, D.C. por invitación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, según afirmó el canciller Marcelo Ebrard en un evento con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Antes solo éramos espectadores, ahora vamos a ser partícipes. Es un gran paso para México. No vamos a ser espectadores como antes. Ahora vamos a estar ahí, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores. Además explicó que la inclusión de México en este programa Artemisa responde a una coincidencia sobre una serie de principios respecto al espacio, sustentabilidad, inclusión, fines pacíficos y participar en diseño, en tecnología, en proyección, ser parte del proyecto. En el programa Artemisa están las agencias espaciales de 13 países, firmantes que comparten el objetivo de la NASA, de explorar la Luna y en un futuro cercano llegar al planeta Marte, fue lo que explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El funcionario mexicano destacó que México ocupa ahora el sitio número 14 en producción aeronáutica del mundo, con la perspectiva de escalar al número 10 dentro de la próxima década. La pregunta es ahora, ¿qué tiene que poner México en este programa al integrarse a este gran programa espacial? México tiene que poner su voluntad, su compromiso, su resolución, su buena voluntad, las mentes de nuestros centros académicos y tecnológicos, manifestó el canciller Marcelo Ebrard. La vicepresidenta Harris invitó al gobierno mexicano durante la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la cumbre de líderes de América del Norte en el mes de noviembre. Los acuerdos de Artemisa establecen normas claras para la exploración espacial civil. Damos la bienvenida a la decisión de México de unirse a los acuerdos de Artemisa y conducir la forma responsable y sustentable exploración espacial, indicó Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. El pacto representa un esfuerzo diplomático más del actual gobierno de México con miras al espacio. El gobierno de México firmó en septiembre con Rusia un acuerdo de cooperación espacial para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines específicos. Antes, en julio, México impulsó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, conocida como ALCEP, suscrita por 18 países durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como vemos, los gobiernos del mundo ponen la mira en México. Hoy Estados Unidos se une con México y otras 13 naciones para ser más fuertes y llegar más lejos, en este caso, a la exploración lunar y posteriormente al planeta Marte. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenos sus comentarios. La visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos sigue dando frutos. Como ustedes saben, el presidente López Obrador estuvo en Washington, D.C. el 18 de noviembre en la cumbre de líderes de Norteamérica. Además de reunirse con los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, lo hizo con la vicepresidenta Kamala Harris, y en esa reunión la vicepresidenta amablemente invitó a México a incorporarse al proyecto Artemisa. Estados Unidos inicia un nuevo reto espacial y no lo quiere hacer solo, sino con sus aliados. Artemisa es una nueva era de exploración lunar y espacial, y la Luna no es la única meta, sino también la plataforma para llegar a Marte con seres humanos. El mensaje de Artemisa, además de lo científico, nutre diversos valores como el de igualdad de género. ¿Recuerdan el programa Apolo? La hermana gemela de Apolo era Artemisa, la diosa de la Luna. Y los próximos astronautas que irán a la Luna en 2024 serán hombre y mujer. Nuestro presidente solicitó al canciller Ebrard coordinar una consulta interna dentro del gobierno mexicano y hacerle una propuesta para responder la invitación recibida. Con la respuesta positiva de México, el pasado 1 de diciembre, participé en Washington en la reunión del Consejo Nacional del Espacio por invitación de la vicepresidenta Kamala Harris. Ahí ella anunció la aceptación de México de iniciar el proceso para unirse a los acuerdos de Artemisa. La vicepresidenta definió ante el Consejo 3 grandes fines comunes. Primero, promover reglas y normas para el espacio. Como ejemplo, indicó la necesidad de evitar la basura espacial. Segundo, hacer frente a la crisis climática. Las posibilidades de apoyo tecnológico desde el espacio son en este rubro enormes. Tercero, construir una gran fuerza laboral. El espacio significa una oportunidad enorme para generar una gama de múltiples empleos, especialidades y competencias. El espacio es punta de lanza de la innovación y significa para México ciencia, tecnología, empleos, nuevas industrias y desarrollo de la fuerza de trabajo en tareas altamente especializadas. Artemisa reúne, además de gobiernos, industria, academia, empresarios, universidades. será la Agencia Espacial Mexicana la que contribuya a la formación de capital humano en el campo espacial y a expandir la investigación científica y tecnológica y el desarrollo espacial de nuestro país. Artemisa además se apega a la posición histórica de México de que el espacio exterior debe permanecer abierto a todos los estados y su exploración y utilización deben llevarse a cabo siempre con fines pacíficos. En una década, la presencia del ser humano en la Luna será permanente. Debemos garantizar que esa presencia sea por el bien de la humanidad y por la paz. Por eso, además, México decidió estar adentro, porque vamos a participar con esos principios. Para finalizar, no puedo dejar de señalar, como alguien con vocación de educador, que la decisión del presidente López Obrador de incorporarse al acuerdo Artemisa va a invitar a las y los mexicanos, sobre todo a las niñas, niños y jóvenes, a inspirarse, a voltear su mirada al cielo, a recordar a nuestros antepasados mayas y aztecas que veían en el cosmos parte de sí mismo y que desarrollaron conocimientos astronómicos incluso superiores al europeo de la época. Voltear al cielo nutre la imaginación, los sueños, la curiosidad, la esperanza. Quizás sea el espacio el motivo para que finalmente se una la humanidad alrededor de lo que es, los habitantes de un bello y pequeño punto azul en el espacio sideral. Muchísimas gracias. Desde luego, yo quisiera referirme a este programa porque hace 50 años lo que vimos en la televisión, la llegada del hombre a la Luna en la misión Apolo. Y ahora, ser testigo de esta nueva misión Artemisa. Y como acaban de decir, el hombre en la Luna hace 50 años y hoy la mujer en la Luna después de 50 años. La conquista del espacio fue un hito en la historia de la humanidad. Lograr escapar de esta hermosa esfera azul que es nuestra Tierra representó un gran salto en materia de ciencia y de tecnología para la humanidad. Por ello es un honor estar aquí, es un gusto estar en la adhesión de nuestro país al programa Artemisa, proyecto que sin duda revolucionará la historia de la humanidad al establecer los principios para la cooperación en la exploración civil de Marte, de la Luna, de los cometas, de los asteroides, todo con fines pacíficos. Este programa, liderado por los Estados Unidos, y que con esta adhesión México se une a 13 naciones que buscan de forma pacífica, de forma coordinada, cooperar en la exploración espacial, una exploración civil, el aprovechamiento de los cuerpos celestes en beneficio de la Tierra, en beneficio de nuestras poblaciones. El espacio es para la humanidad y debe ser aprovechado siempre con fines pacíficos. Desde el Senado de la República nos congratulamos por esta adhesión. Reafirmamos nuestro compromiso férreo por trabajar en conjunto con las diversas autoridades de nuestro país para atender los desafíos que se presentan en la vida moderna y con la finalidad de impulsar estos proyectos que a futuro deben tener como beneficiaria a toda la especie humana. Me congratulo que la visita de los estados a los Estados Unidos de nuestro presidente López Obrador siga dando frutos. Enhorabuena y muchas gracias.